Hola, hola, buenas Hola, Buenas buenas noches a todos. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? están? ¿Me escuchan? Sí, se No se le escucha. oye, licenciada. Sí, la No se escucho. me oye. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha. Pues sí. Sí, escucho. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Perdón que vi que algunos no me habían quizás leído que ahora íbamos a empezar a las 8 y 10 y que vamos a terminar a las 9 y 10. Lo que pasa es que tuve ahí un inconveniente con el horario de la universidad, entonces tenía que finalizar la primera sesión a las 10. Entonces la finalicé como a las 8 y 7. Pero ahí estamos, ya estamos por aquí. ¿Me escuchan bien? No se escucha, Jonadab dice que sí, Blanquita dice que no. Sí se escucha, licenciada, buenas pues sí. Noches. Gerson dice que sí. Sí se escucha. Yo sí la escucho. Eso, bien, bien, miren que a saber por qué no me oía Blanquita ahí. Ya vamos a ver. Vamos a ver aquí, pero vamos a ver. Permítame. Buenas noches, Lick. Hola, hola. Ya voy, permítanme que estoy aquí reportándome con una compañera de la empresa. Bien, hoy sí, ya estamos por ahí la mayoría. Vamos a comenzar ya la clase. Nos habíamos quedado. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya vamos avanzando. Esta es la sesión número, quiero ver, 12. 12 ya. El viernes finalizamos, así que vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en la parte del blogging. Hoy vamos a ver keyword y vamos a ver también los incentivos de los clics con la llamada a la acción y el social media marketing. Ya mañana vamos con marketing conversacional y quiero ver plan de implementación del marketing conversacional. El miércoles vamos con lead nurturing y también lo que no logremos ver del plan de implementación. Y el jueves vamos con smarketing y el viernes con acción de inbound sales y ahí terminamos. Así que vamos bien. Ya vi por ahí que hay varios que ya avanzaron en la plataforma con sus actividades. Recuerden que tienen que hacer todas las actividades antes del 28, si no me equivoco, de este mes. O sea que háganlas entre hoy, mañana y el miércoles lo más tarde, creería yo. Por ahí les pusieron una notificación. Vamos a compartir pantalla para poder ver. Déjenme ver aquí la presentación, permítanme. La presentación de hoy, yo creo que vamos al día con las presentaciones. Si no me equivoco, se las he compartido todas. No sé si ya les compartí la de blogging, si no, ya se las voy a compartir. Por ahí están alguien poniéndonos un chat ahí para informarnos. Vamos a ver. Blanquita, miércoles 27 lo más tarde para terminar las evaluaciones. Excelente. Bien, ahorita les muestro pantalla. Permítanme que no puedo abrir la presentación. No pueden ver ahorita, ¿verdad? No les aparece nada. No, Lick, no aparece. Sí, espérenme, que no sé por qué me está dando problema esto. Ok, ahorita, permítanme. Aquí está. Ya hoy sí. Ok.
que no me abría el explorador, espérenme. Permítanme un segundito. Bien, hoy sí, perdonen, no me abre mi cámara, así que vamos a ver, ahí está, ya me abrió. Bien, ay, es que se me ha trabado la pantalla. Hoy sí, ¿me confirma si la ven? ¿Hoy sí? Está cargando. Ah, ok. Ahí me dicen si mira. Ahora sí, ya cargó. Ah, vaya. Está bien, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a ver, vamos a terminar de ver lo de keyword, que ya lo hemos venido mencionando en el blogging. El objetivo de la sección es que ustedes como asistentes pues aprendan a utilizar las palabras claves que los van a ayudar a colocar de mejor manera su contenido y aumentar así mismo su tráfico web. Entonces lo principal es entender exactamente qué es keyword, y lo hemos venido solo mencionando la palabrita por ahí por el blogging, que es bien importante conocerla, y hemos venido hablando de los buscadores, etcétera. Entonces ahora vamos a hablar específicamente del keyword como tal, ¿verdad? Solo espérenme, que no sé por qué no me... Espérenme, que aquí estoy viendo un error. Ustedes sí ven la presentación, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. La presentación no se ve ahorita, solo su cámara. Es que fíjense que tengo problemas con la computadora y no sé si es por lo mismo que está aquí lloviendo, que la señal me está dando un poco de problema, y ella solita me desconectó el compartir, fíjense. Y así me estuvo fallando un poco con los chicos de la universidad, pero yo pensé que como con ellos es con Zoom, tenía que ver con eso, y además, eran un montón, son como 67 alumnos en esa. Entonces pensé que por ahí iba el problema, pero no sé si es entonces el internet. Bien, espérenme. Vaya, en teoría ya deberían de verla de nuevo. Yo creo que es su internet, porque me aparece su barra de internet en rojo. ¿En serio? Sí. Pero ya pueden ver la presentación. Ya cargó. Ah, bye. Vaya, entonces. Yo creo que hoy sí, que no sé por qué
La voy a tratar de abrir desde la PC en lugar de la, en lugar de mostrar pantalla así normal. Vaya, hoy sí, ahí estamos. Vamos a empezar. Creo que hoy sí ya todos la pueden ver. Hoy sí, vamos a comenzar entonces hablando un poquito sobre Craig. Hoy sí, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí. Gracias, Blanquita. Bien, entonces vamos a comenzar hablando bien de Keyword. ¿De qué son las palabras keyword o palabras claves? Que son los términos que nos introducen a los usuarios en una caja de búsquedas de los sitios como Google, que es un buscador muy famoso y que todos conocemos y que todos sabemos usar. Entonces podemos pensar en estas palabras como las preguntas que el buscador tiene que responder al usuario, aunque no tenga necesariamente una forma interrogatoria, sino más bien que usted ponga una palabra a cualquiera y le pueda salir todo acerca de lo que usted puede saber de esta palabra. Ahora, hay que saber cuál es la palabra clave que nos puede llevar a estar en los buscadores como más arriba de cada una de estas plataformas que sirven como para investigación. A veces pasa que estas búsquedas se componen de un solo término, pero lo más frecuente es que combinemos varios o incluso formemos frases completas. Entonces, por eso es que a veces se distinguen como entre palabras y frases claves, aunque aquí normalmente usaremos como el mismo término para simplificar. Es decir, para una palabra vamos a utilizar el término keyword y para una frase también. En general, suele ser más larga una búsqueda o un long tail, digámoslo así, como una cola larga, pero que siempre le puede dar el resultado que usted busca si dentro de esa long tail o dentro de esa cola larga hay una palabra clave. Es decir, si andamos buscando zapatos y ponemos tienda de zapatos, nos van a salir, pero si nosotros queremos específicamente de mujer o de hombre, tenemos que agregar tiendas de zapatos de mujer o de hombre. O si queremos saber específicamente en una tienda con nombre y apellido, entonces podemos poner tienda de, por decirle algo, Payless, zapatos de mujer, para que le salga de una vez todo lo que puede darle Payless y no le tire el montón de tiendas que venden zapatos de mujer, ¿ya? O si quiero saber específicamente una zapatos de mujer, pero que vendan en galerías, por decirle algún centro comercial, entonces usted ya pone a tiendas de zapatos de mujer en galerías. Y porque usted quiere ver todas las tiendas de zapatos que hay dentro de galerías y no una en específico. ¿Cuál sería la palabra clave en esa frase? Galerías, centro comercial galerías, o otra frase clave es zapatos de mujer. Entonces ahí le van a aparecer todas las tiendas que vendan zapatos de mujer dentro del centro comercial de galería. ¿Pero por qué le va a aparecer? Porque galerías ha puesto esas palabras claves para aparecer en el buscador, en el principal buscador de Google, ¿verdad? Entonces, ya sea porque hace SEO súper bien o porque hace SEM, ¿verdad? Que lo paga. Entonces, eso es lo importante de saber cómo voy a usar los long tail, ¿verdad? Cuando voy a usar las frases largas o las colas largas. Y también cuando vamos a hacer búsquedas por voz, ¿verdad? Que ahora también ya se puede con el microfonito y ahí usted le sale ya la escritura. Además, en estas últimas es más frecuente que los usuarios usen preguntas y frases completas. Una keyword o palabra clave es el término o conjunto de términos que utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores. Con esta definición, digamos, básica, ya podemos hacernos una idea de lo, digamos, extraordinariamente importante que es saber manejar estas palabras claves. De hecho, la mayoría de visitas en las páginas de internet se hacen a través de las keywords. La mayoría de visitas se hacen a través de estas palabras claves, ya que son, digamos, pocos los usuarios que hoy en día
teclean directamente una dirección de URL. Es súper difícil que todos los usuarios tengan como el URL exacto o el link exacto para poder entrar a una búsqueda. Salvo que alguien se lo haya compartido y de una vez usted, ah, mira, es que así aquí lo vas a encontrar, es otra cosa. Pero no es que, o sea, son bien pocos. O sea, de un 100%, pongamos que un 20% lo haga por medio de URL y el otro 80% sí lo hace por medio de los keywords o las palabras claves en los buscadores. En primer lugar, el hecho de ser un método habitual de búsqueda y entrada a una página web, ya solo ahí justifica el uso de los keywords. Entonces, su análisis y su búsqueda. Trabajar los keywords correctamente en nuestros contenidos nos va a permitir posicionarnos en las primeras, valga la redundancia, posiciones de los buscadores. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar las visitas, que es lo que todos queremos, aumentar nuestras visitas. Si queremos posicionar una página web, un blog de forma eficiente y orgánica, no hay mejor ruta que hacerlo mediante la correcta elección de palabras clave o mediante la correcta elección del keyword, para que nos vayamos familiarizando con el término. Para, digamos, de repente sacarles el mejor provecho, hay que utilizarlas en el título y en algunos subtítulos. Ya en la meta de descripción puede ser, en el interior del texto también, sobre todo, como siempre, en el primer párrafo, ¿verdad? O en alt text, que le llaman, que es el de arriba. De tal imagen, entre otros. Por ejemplo, los alt text normalmente se ponen en las imágenes y entonces al aparecer, digamos que usted quiere poner, pone una palabra clave, por decirle algo, ponemos marketing. Ese keyword es tan usado por todos los blogs de marketing que siempre aparecen al inicio. O sea, hay que poner otra palabra clave adicional porque son muchos los que ocupan la palabra marketing. Pero también, acá le aparece como la teoría, y si se fijan acá a la derecha, siempre aparece una imagen. Porque en la imagen pusieron el alt text de marketing, y ahí le aparece. Ponga marketing ahorita en Google y les aseguro que les va a aparecer un montón de teoría de este lado izquierdo, y acá en la derecha también les va a aparecer conceptos con imágenes. Y si usted se mete a imágenes en lugar de a todo, le va a aparecer todas las imágenes que escriben marketing, ¿ya? Como para que usted las ocupe, como para portadas o para cualquier cosa de que usted necesite hacer presentaciones, quiera poner logos, le va a aparecer siempre en imágenes el montón de opciones, porque están en, es una palabra muy usada, es una palabra clave para estos blogs, digamos, ¿verdad? Entonces, dejando a un lado las cuestiones de posicionamiento, los keywords también resultan de, digamos, extraordinaria ayuda para definir el contenido principal de una página. Y si su estructura también la necesita, nos ayuda, así como de los diferentes, digamos, nos ayuda también en los diferentes posts de publicaciones. Entonces, elegir estas palabras claves para, digamos, el engranaje del posicionamiento SEO, y tiene como un proceso claro y definido, su selección es entonces un proceso, digamos, complejo, en el que se mezcla el análisis, no solo de una página web y su público ideal, sino también el de la competencia, ¿verdad? Entonces, a continuación lo vamos a explicar con como el proceso de búsqueda, cómo se puede dividir en las siguientes fases. Acá ustedes lo pueden ver en la presentación. Están 6 fases: el análisis de la página web, el definir siempre el buyer persona es importante para poder elegir las keywords que queremos posicionar, que es la tercera fase, identificar las palabras claves long tail, las que van a ser más largas, empezar por lo más genérico y depurar también la lista, ¿verdad? Depurar su lista, eso también es importante. Esas son las 6 fases, para que las pongan ahí, le pongamos ojo a esto. Entonces, en la primera fase, en el análisis de la página web o blog, digamos que este análisis debe ser completo y debe ser amplio, ya que no solamente se tienen que considerar los temas que queremos tratar, sino también cuáles son las posibilidades de mi página y la situación frente a la competencia, ¿verdad?
¿Cómo está mi situación frente a la competencia? Entonces viene siendo como un análisis también de la situación, no solo de la página web. Entonces hay que ser realistas y tener claro que competir con determinadas palabras clave es bien difícil, como les decía yo, imagínense querer competir con la palabra marketing. O sea, ¿cuántas opciones aparecen cuando ponemos la palabra marketing? Entonces hay que tener claro que competir con determinadas palabras clave puede ser muy difícil. Al estar muy saturadas y dominadas por páginas muy importantes o por resultados de pago, que es peor aún, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, posicionar, por eso les decía, posicionar la palabra clave, mercadeo, es casi imposible posicionarla, porque en las primeras posiciones van a estar las posiciones, digamos, las páginas posicionadas de las empresas más grandes, pues, que hacen mercadeo o de los blogs más grandes que informan acerca de mercadeo. Entonces es bien difícil posicionarnos con una palabra keyword tan común o tan usada o tan posicionada. De ahí viene como definir nuestro buyer persona, que ese siempre vamos a mencionarlo hasta el final del curso, porque es lo más importante que tenemos que hacer cuando estamos haciendo inbound marketing. Una vez que ustedes tienen clara la posición de su página web frente a la competencia, entonces podemos hacer como esta fase, pues, que consiste en la definición exhaustiva de mi público ideal, ¿ya? De sus necesidades y cómo realiza la búsqueda o las búsquedas para resolverlas y obtener información, para poder brindarles realmente la información que buscan. Entonces, de esta manera podemos utilizar keywords que encajen, porque como ya tenemos, como ya conocemos nuestro público ideal, podemos usar como estas palabras claves que realmente encajen y que sean bastante accesibles para los usuarios que están interesados. De ahí, en la siguiente fase está como elegir las keywords que queremos posicionar. Ya en los puntos anteriores, ¿verdad?, sumados a herramientas para consultar las métricas de un keyword, nos va a servir para saber cuáles son las palabras claves que realmente nos interesa posicionar, porque como ya sabemos cuál es la situación de mi página, ya sé cuál es el análisis, ya sé cuál es mi cliente ideal o mi persona ideal, entonces eso me va a servir para saber cuáles podrían ser las palabras claves que puedan interesarse para posicionar y qué tráfico tienen también, ¿verdad? Buscando un equilibrio entre las búsquedas que generan dichas palabras y su competencia. Obviamente no nos conviene elegir las que tienen pocas búsquedas, pero tampoco las muy buscadas que tienen mucha competencia. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo realmente, basándonos en las dos fases anteriores, cuáles son las palabras que realmente puedo utilizar yo, que quiero posicionar para que podamos realmente estar como en un equilibrio, pues ni muy abajo ni tampoco buscar estar tan arriba, ¿verdad? Por ahí está Leticia levantando la mano. Un ejemplo podría ser, licenciada, en el área de restaurante. Ajá. Restaurante, no podemos poner restaurante primero, sino que quizás el nombre del restaurante primero, al final, el restaurante. Ajá, ¿verdad? Y también, o también podría ser, Leticia, como posicionar con una palabra de un platillo. O sea, o un ingrediente o algo que lleve un platillo que sea como muy famoso dentro del restaurante. Podría ser. Bien, sí. Por ejemplo, ustedes ya han probado, poniendo el ejemplo de un restaurante, ya han probado las mangoneadas, pero las mangoneadas que son de una marca que se llama Gecko. Nunca las han probado. Si ustedes buscan, si ustedes en Google buscan, por ejemplo, mangoneadas, yo les aseguro que ellos, su marca ha ido creciendo bien, así como, digamos, notoriamente. Ahorita con la pandemia se vieron un poco afectados, pero antes de la pandemia impresionante cómo empezaron y cómo se posicionaron tan rápido con su marca. Pero me imagino que si no las han comido, ya las han oído, ¿verdad? Esto, si usted lo pone en Google, yo le aseguro, no lo he comprobado, pero lo podemos comprobar ahorita, que si usted lo pone en Google, usted solo pone mangoneadas y tendría que salir la marca de ellos, porque
es como su palabra clave porque es su producto estrella. Ellos venden más cosas, ¿verdad? Pero es su producto estrella porque todo el año tienen mango. No me pregunte cómo, pero ellos todo el año tienen mango. Entonces, aparte de que en temporadas van sacando como sus productos estrella, como el jocote, otro producto, la jícama, y como es como por temporadas, hacen como el mismo producto, que es su producto estrella, pero con esas frutas. Y realmente de una vez aparecen ellos como marca, es decir, ellos, la marca de ellos es, si no me equivoco, se llama Geckos. Y es súper famoso. Vaya, imagínense, yo lo puse y me salió ellos. Ellos fueron los primeros que me salen. No les miento. Les voy a enseñar ahorita. Les voy a dejar de compartir. Y les voy a mostrar. Ellos fueron los primeros que me acaban de salir ahorita. Miren. Solo puse mangoneadas y miren. Logran ver. Y las mangoneadas existen desde hace un montón, vean. Miren, ellos son los primeros y en realidad ellos se llaman Paleta Gecko. Esa es la marca de ellos, Paleta Gecko. Este es el logo, miren, quiero ver si lo puedo abrir. Pero si no, aquí está, miren, no sé si lo logran ver con mi cursor ahí. Este es el nombre de ellos, pero ellos han usado su keyword con la mangoneada, con mangonadas, mangonadas. Entonces, poniendo mangonadas, ellos de una vez aparecen como principal. ¿Por qué? Porque es su producto estrella, que es lo que estaba diciendo Leticia. Si voy a poner un restaurante, ok, pero si yo pongo restaurante, me puede salir una gran variedad. Entonces, siempre es importante como encontrar, como, miren, hasta la ubicación me salió aquí. Entonces, siempre es importante, miren toda la variedad que me puede salir. Es importante ocupar mejor una palabra clave de un producto estrella, que sepamos que aunque tal vez todavía nos hace falta posicionarnos como marca, pero que ya sabemos que hay un producto que tal vez ya se posicionó solito, porque es bueno, porque la gente habla de él, porque he subido cosas al Facebook, etcétera, y me fui haciendo viral, porque esto fue lo que les pasó a estas mangoneadas. Se fueron haciendo virales y entonces, por las imágenes, la foto que subían, que se veía súper deliciosa, entonces así se fue posicionando, con una foto que se veía tan real que la gente la quería consumir, porque aquí en El Salvador, si algo nos gusta es el mango, o sea, a la mayoría de los salvadoreños nos gusta el mango, verde, amarillo, sazón, nos gusta, pero si además lo preparan con frozen de mango también, y como somos un país cálido, caliente, todo lo que lleve hielo siempre nos va a llamar la atención, siempre. Entonces, por ahí fue donde ellos tienen un montón de helados muy ricos, muy buenos, son diferentes, no es cualquier sorbete, ese no es un sorbete tradicional, tienen diferentes productos, pero su producto estrella es esa, la mangoneada, y su logo es ese que dice Gecko, y ¿cómo se llama? Y ellos aparecen como Paleta Gecko y venden un montón de helados, pero ese es su producto estrella. Entonces, como ese es su producto estrella, cuando hay otras frutas de temporada, sacan esas frutas de temporada y lo hacen igualito a su producto estrella, solo que con la fruta de temporada. Pero mango tienen todo el año, o sea, todo el año venden mangoneadas. No sé cómo hacen, me imagino que lo han de congelar el mango, no sé, alguna subestrategia han de haber implementado, pero siempre tiene. Entonces, utilizar esa palabra clave que nos lleve a ser la primera en la lista, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo cómo lo vamos a hacer, cómo, qué, pero para eso tenemos que elegir ese keyword que quiero posicionar. ¿Cuál es esa palabra que quiero posicionar o las palabras que quiero posicionar? No necesariamente tiene que ser solo una. Pueden ser varias. Entonces, por eso les decía, la fase 1 de analizar la página web y definir mi buyer persona me va a ayudar a elegir, porque como ya tengo esa información, me va a ayudar a elegir cuáles las palabras clave que puedo utilizar en mi empresa, en mi negocio. Ya, y por eso les decía que es importante una, que no sea como muy, que tenga pocas búsquedas, no nos conviene, pero
que no sea tampoco tan, o sea, buscada, porque entonces no nos vamos a posicionar tan rápido. A ver, Jaime, que ha levantado la manito, ayúdenos ahí con un aporte. Fíjese, Liz, que TikTok es bien bondadoso en este sentido. Ajá, más que todo para las para las personas que tienen algún negocio pequeño, están emprendiendo, TikTok le dice cuáles son las palabras más tagueadas o con hashtag. Ajá. Entonces TikTok le da una opción según lo que está en tendencia, lo que está más viral, qué tipo de música de fondo ocupar en los videos, qué hashtag poner para generar tráfico en la página de TikTok, en la página de uno. Yo haciendo eso hice un experimento cuando era la homologación del NIT con el DUI. Uh-huh. Hice un video tutorial donde le daba como el paso a paso de cómo crear la homologación del DUI con el NIT y puse los hashtags que TikTok me daba. Uh-huh. Y ese video en cuestión de 24 horas quizás llegó como a 75 mil vistas y más de 1000 veces compartidos. Entonces, ocupando pues algo de tendencia. Bueno, supongo que también se puede aplicar para el emprendimiento que nosotros tengamos, ¿verdad? Puede ser comida, lavandería, bueno, tantos emprendimientos que hay. Entonces, como poner las palabras que TikTok tiene más viral en el momento, como en la descripción del video, más algún tag de lo que es el emprendimiento. Mire, pero ¿verdad que también en Instagram también sale cuáles son los que tienen más hashtag? Sí, lo que sale son los que tienen más reviews, más veces vistas y compartidos. Lo que Instagram está haciendo ahora es que le está diciendo de una sola vez qué video o qué música puede ocupar para generar tráfico y cómo editar los videos. Instagram ha sacado la opción de que si usted quiere compartir Sopa de Caracol, un ejemplo, se viene a la mente esa canción. Ajá. Pero cada vez que Sopa de Caracol tiene como un cambio de ritmo, Instagram le dice cuántos segundos tiene que durar su foto para que vaya acorde al ritmo de la música. Entonces, para que se vea más interactivo. Qué bien, mire, qué interesante. Ah, pues vaya, mire, entonces eso es lo que yo digo, ¿ves? Que por eso es importante también como saber qué plataforma voy a usar. O sea, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Acuérdense que no todas las plataformas nos van a servir para nuestras marcas. Hay, por ejemplo, TikTok al principio estaba catalogado como una de las redes como de entretenimiento, pero es, yo sé que ha cambiado un montón ahora. Al principio, ¿verdad, Jaime? Que era como más para jovencitos, ¿verdad? Como para estar haciendo videos y ese rollo. Pero por ejemplo, hace poco a mí me compartieron un TikTok en un grupo, fíjense, de red de facilitadores de INSAFOR. Compartieron un TikTok de una señora que es una facilitadora, no sé de qué país, pero donde ella está explicando cómo se redactan los objetivos generales y los objetivos específicos. Y miren, yo soy poca de ver TikTok, ¿verdad? Así como, porque como no lo busco como fuentes académicas, pero cuando vi que lo compartieron ahí, me llamó la atención y lo abrí. Y justo me atrapó, quizás por lo mismo que a mí me interesa, ¿verdad? El tema de la facilitación, que en la universidad yo les dejo trabajos a los jóvenes y a veces no me entienden cómo hacer un objetivo, yo les explico y no me agarran la onda y me lo hacen mal, y hay que estárselos corrigiendo a cada rato. Entonces, cuando yo vi ese video, yo dije, pues, qué súper fácil lo explica ella y realmente es así como ella lo explica. Entonces, yo dije, no, hombre, este video lo voy a guardar y lo guardé. Este video lo voy a guardar, dije yo, y ya voy a buscar a esta TikTok y le voy a seguir para ver qué otro tipo de contenido sube. Porque si todo lo hace con fines académicos, me sirve para poder como explicarle de una manera más entretenida a los jóvenes que yo tengo en la universidad. Entonces ahora es que TikTok, pero es lo que les digo, dependerá qué es lo que usted quiere promocionar para ver si TikTok es funcional para su buyer, para en ese caso su buyer persona, ¿verdad? Porque imagínense, yo me imagino que esta docente
Obvio, pues su persona han de ser jóvenes y por eso hizo el TikTok, ¿verdad? Para que los jóvenes entiendan de una manera más entretenida y divertida cómo redactar un objetivo general y cómo redactar un objetivo específico. Pero ahora, ¿verdad, Jaime? Que ya hay gente que lo está ocupando ya más para temas profesionales que entretenimientos, así nomás, ¿verdad? De hecho, que hay abogados, hay doctores, hay chefs utilizando esta plataforma. Hay chefs. Siempre enfocado a su mujer persona, pues. Porque TikTok se ha, TikTok se ha como diversificado según las necesidades de cada consumidor, pues. O sea, no se ha enfocado solo a los. A los jóvenes. A los hipotas, a los bichos. Ajá. Ya se amplió. También está dando espacio. Ya se correcto, amplió. Correcto. Le está dando espacio también a profesionales. Correcto, correcto. Y eso es bueno porque si el profesional identifica que ahí está el buyer persona o que ahí tiene una parte que quizás no le estaba llegando por Facebook, por decirle algo, o por Twitter, por ahí le va a llegar. Entonces está bien, pero es lo que dice Jaime, conocer al buyer persona. Porque ¿de qué me va a servir hacer TikTok si no tengo clientes yo ahí? Si no voy a encontrar clientes. Entonces hay que tener cuidado qué plataforma vamos a usar. La otra fase es que identificar palabras claves como long tail, o sea, las largas, las colas largas. Aquí se trata de buscar conjunto de palabras más largos y descriptivos, adaptados a la atracción de un tráfico de más calidad y mayor cualificación. Por ejemplo, un long tail de la keyword, por ejemplo, que hable de carros, ¿verdad? O cómo le vamos a poner, o sea, podemos poner como de repente carros más económicos en El Salvador o en el país que usted esté viajando o si usted quiere alquilar un vehículo, podría ser también, ¿verdad? Que no sea tan de lujo, pero que sea de que lo mueva en un país donde usted ande viajando. Tenemos que usar como esas palabras claves, ¿verdad? Las palabras long time son bien interesantes porque combinan como una menor competencia con la atracción de un público más segmentado que puede estar realmente interesado en mis propuestas. Como hemos venido diciendo, es relevante considerar aspectos como el número de búsquedas mensuales de la keyword, porque esto refleja una buena popularidad en cada keyword que utilicemos. Y por lo tanto, ¿qué cantidad, como decía Jaime por ahí, de visitas mensuales puede llegar a traer? ¿Ya? En la siguiente etapa, empezar por lo más genérico. Eso siempre es indispensable, empezar por lo más genérico. Una vez que tenemos clara nuestra situación del análisis de la página web o de la situación de mi blog, etcétera, y ya tenemos también clara la audiencia a la que nos vamos a dirigir, ahí es donde hemos llegado el momento como de ponernos ya a buscar, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que empecemos siempre por las palabras claves un poquito más genéricas para que podamos empezar a hacer bien nuestro posicionamiento. Entonces, hay que tomarnos un tiempo determinado en donde nos vamos a reunir con nuestros equipos de trabajo para poder escribir todas las posibles búsquedas que se nos ocurran. Y ahí es donde ya después va a haber tiempo de descartar qué palabras sí, qué palabras no. Otra opción interesante es buscar las palabras que le interesen también a Google y también como poner un ojo a la sección de búsquedas, ¿verdad? La sección de búsquedas que estén relacionadas con las palabras que vamos a usar o con las con la parte digamos más genérica que queremos usar y así poder ver como qué resultados hay. Y por supuesto también recomiendo que echemos como digamos o que pongamos en marcha como las herramientas de todos estos apartados que hemos venido mencionando. También está la otra fase que es depurar como la lista, ¿verdad? Y eso es importante y va a haber un tiempo en donde usted va a poder descartar, que es lo que veníamos hablando en la fase de empezar por lo más genérico. Si ustedes han seguido los pasos anteriores, van a tener un montón y cantidades de keywords en sus listas, pero no podemos centrarnos en todas a la vez. Así que tenemos que escoger las que sean realmente relevantes para nuestra marca. Entonces, estos criterios nos van a ayudar a hacer una buena selección. Entonces,
términos que sean muy genéricos, demasiado genéricos, como sorbetes o helados o carros o ropa, zapatos, estos son tan amplios que es casi imposible acertar con lo que realmente está buscando el usuario, ¿ya? Entonces, palabras con poco volumen de búsqueda mensuales, si una palabra no va a traernos suficiente tráfico como para justificar el esfuerzo, entonces no vale la pena. Términos que atraen al visitante equivocado, por ejemplo, aquellos que incluyen la palabra gratis. Palabras como demasiada competencia nos trae pocas posibilidades, ¿ya? Entonces hay que saber bien, de verdad, depurar, porque tampoco nos vamos a sacar una palabra que a lo mejor sí no va a funcionar porque lo depuramos a la carrera. Siempre hay que tomarnos un tiempo para poder depurar. Eso es lo que les iba a agregar con respecto al keyword para que más o menos ustedes vean cómo finaliza el tema del blogging, porque esto es importante porque las keywords se usan en los blogs y se usan también en las páginas web. Ahora, hablemos entonces ya de la parte de los incentivos de los clics con los llamados a la acción. Estos botones, para decir una palabra común, son importantes. El objetivo de cualquier mensaje de marketing es obtener una respuesta. Todo lo que nosotros queremos con generar contenido, con hacer uso de herramientas inbound marketing, marketing digital, SEO, todo lo que ustedes quieran ocupar para cualquier mensaje de marketing, lo que requiere es obtener respuestas. Entonces, esta respuesta, ya sea que sea mediante el llenado de un formulario o de un landing page o página de aterrizaje, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico, una llamada telefónica o mediante cualquier red social, no, lo que necesitamos es que realmente nos dé una respuesta. Entonces, por ello es que con el tiempo, los, digamos, llamados de acción o call to action han ido corroborando como más y más fuerza y más importancia. Entonces, los call to action o los CTA, para abreviar, es un botón o es un enlace que invita a los lectores a hacer clic. Eso es lo que tenemos que incentivar. Por eso se llama incentivos de los clics con los llamados a la acción. Lo que tiene que motivar es al lector, a invitar al lector, al visitante, al usuario a hacer clics en ese botón, así de simple. ¿Cómo incitamos los llamados a la acción al hacer clic? Yo, los llamados a la acción generalmente usan colores brillantes, una ubicación cuidadosa, pero lo mejor es que usan una palabra precisa, ¿vale? Y que sea procesable para atraer a la acción. ¿Vale? Por ejemplo, fíjense que iba ayer, me dice mi esposo, mira, me dice, tenés que pedir el súper por línea, porque era bien tarde ayer, no queríamos salir, teníamos pereza, la niña con un poquito de calentura, no teníamos ganas de salir, la verdad, ni yo ni él, yo preparando clases, él medio trabajando también, entonces no me dejó pedirlo, porque yo mañana, o sea, hoy, yo no puedo, le dije, yo mañana tengo un día duro, porque yo mañana comienzo clases en la universidad, tengo que dar clases en la mañana virtuales, tengo que ir a dar clases de 1 a 3 allá presencial al centro, de ahí tengo que regresar y volver a dar otras clases en la otra universidad, y de ahí me tengo que conectar con el último grupo que eran ustedes. Entonces, mi único espacio libre era mi traslado del centro para acá. Entonces, no iba a poder. Y en eso me dice, ay, que la niña había seguido con calentura, que ni fue al kinder, la muchacha no pudo hacer comida, no se pudo lavar ropa. Total, de que no, todos, o sea, andábamos con un caos. Menos mal, imagínense, cómo no fue hoy. Menos mal que le hice caso y pedí el súper ayer. Y la entrega era de 12 a 2, que le iba a tocar a él, porque iba al lado de 1 a 3, estaba en otro lado dando clases. Entonces, en la página de selectos hay muchos botones que llaman a la acción y uno de esos son los de las promociones, fíjense, porque normalmente uno cuando hace los, por lo menos en mi caso muy personal, les voy a hablar de mi caso muy personal, ahí ocupan los keywords también, o sea, ahí es impresionante
cómo se ocupan los keywords, porque usted pone yogur y le salen todos los yogures de un solo, de todas las marcas que ellos manejan. ¿Por qué? Porque la palabra es clave. Pues sí, como ellos tienen todo su página, está súper ordenada en el listado de pasillos digitales, está bien ordenada también, pero han usado las palabras claves para las búsquedas. Pero lo que les quiero decir es que cuando uno se mete a la aplicación, yo usualmente cuando compro por internet el súper, gasto menos. Cuando voy allá a la sala, gasto más, porque meto lo de la lista, más algo que se me olvidó, más algo que se me antojó. Entonces, y ahí es donde entra también la parte del merchandising, ¿verdad? Que hasta en la cola mete cosas uno, porque como está ahí esperando, no tiene nada que hacer, empieza a revisar los estantes de las cajas y termina metiendo algo ahí de lo que vio en la caja. Ahí es donde entra el merchandising visual. Entonces, cuando me metí a la página, bueno, me metí a hacer el pedido y todo el rollo, y bien chévere, pero cuando uno abre la página, los primeros botones que salen abajo son promociones especiales, super packs y ofertas del día. Fíjense. Y ese botón ya llama a la acción. Abran la aplicación. Los que tienen la aplicación de Selecto, si la tienen a la mano, ábranla. Miren, es impresionante. Y ahí mismo, son tres botones. Ay, que se los quisiera enseñar, pero no me lo van a ver por la luz, pero aquí están abajo. Miren, ¿los ven? ¿Los ven? Esos tres botones son botones que llaman a la acción. Sí, ya lo vieron, ¿verdad? Son, y dice todavía en grande, ofertas y ahorro, dice. Y le salen esos tres. Y usted ya sabe qué es lo que quiere. Usted ya tiene la lista. Usted solo tiene que meterse en una pestañita que dice mis pedidos. Aquí cuando ustedes hacen un pedido, aquí hay una cosita que dice mis pedidos. O sea, usted ya ni siquiera tiene que andar buscando los productos, porque si usted pide muy comúnmente en línea, ahí le guarda sus pedidos. Entonces usted se mete a sus pedidos y empieza a meter todo lo que siempre compra. Y si acaso esa vez no pidió algo, usted se va a la lupa y pone el keyword común y busca el producto que no compró la vez pasada y lo agrega. Pero miren, yo ayer en serio, me pudo. Miren, o sea, he sido víctima de lo mismo que enseño, porque realmente me metí a ver y agregué cosas. O sea, me metí a ver las promociones y yo ya tenía mi pedido. Pero después cuando ya me iba a salir, dije, me voy a meter a ver qué hay de promoción, tal vez puedo cambiar, dije yo. Algún producto que he comprado a precio regular de otra marca, tal vez lo puedo cambiar a otra, dije yo. Y me metí a las tres y sí hice, y no hice cambios, lo que hice fue agregar cosas. Entonces al final agregué cosas, pero eso es lo que hacen los botones a la acción, los llamados que hacen estos botones a la acción. E incluso es súper amigable la plataforma, porque le da para que usted pueda compartir su pedido con alguien más, para, por ejemplo, usted ayudarle a alguien para que no tenga que andar buscando los productos. Bueno, tiene muchos botones que llaman a la acción, pero es por eso. Y tiene el microfonito que les digo para que usted pueda poner su frase larga en lugar de escribirla, ¿verdad? Entonces, un long tail. Entonces, es súper funcional cuando las páginas están tan así de bien diseñadas, porque ellos en su página web tienen la página web y además tienen la opción de comprar en línea en la misma página. Entonces, todo lo tienen en una sola página. Entonces, eso es lo bueno de los botones estos, porque son llamativos, son brillantes, están bien ubicados, cuidadosamente ubicados en sitios en donde la gente los va a ver. Y no importa que lo esté viendo de un celular, usted lo va a ver. Y mientras la página está y la aplicación está abierta, está moviéndose el catálogo virtual de ellos, de las cosas que son super canastas de ahorro. Y ahí se está, mueve y mueve y mueve y mueve y mueve y mueve para que la gente lo vea en lo que usted está haciendo su pedido antes de meterse. Y ahí está, moviéndose el 2x1, el 75%, el 50%, el 2+1 gratis, promocionando la comida de perro que está en más bajo precio este día, el jabón, o sea, todo eso lo estoy viendo acá en el celular en un ratito, porque ellos están haciendo ese movimiento solo, ¿me entienden? Entonces,
otros ejemplos también de que estos botones tienen que ser llamativos es que tengan frases como llamativas, ¿verdad? Por ejemplo, este es promociones especiales, pero también puede ser inicia tu prueba, regístrate ahora, aprovecha el 50% de descuento, vea los nuevos looks, dependiendo lo que venda. Eso es lo que tenemos que hacer dependiendo lo que venda. ¿Por qué usar botones en los llamados a la acción? Los botones son atractivos, son limpios, se ve bonita la página, ¿ya? Se ve limpia. Entonces, lo que hace es que los convierte en una forma como sencilla de mejorar las conversiones, ¿ya? Han habido muchos estudios donde se demuestra que el uso de los llamados a la acción basados en botones aumentan la tasa de clics hasta en un 30%, ¿ya? En comparación como de repente a los CTAs que están basados en enlaces, o sea, en comparación a los call to action o a los llamados de acción que son enlaces. Es más fácil, es más llamativo un botón que un enlace. Sin embargo, los enlaces también funcionan, pero lo que hace que haya crecimiento hasta en un 30% en un sitio web o en un blog son los botones. O sea, es comprobado, ¿verdad? Los botones. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso cuando estamos queriendo hacer un llamado de acción o incentivar al llamado de acción. De ahí también están como los 5 tips para el texto de sus llamadas a la acción. Hay que utilizar textos orientados a la acción, como lo que yo les decía ahorita. Ahí está el botón, pero también dice promociones especiales con un texto. Y arriba dice ofertas y ahorros. Hay que hacer que el texto del botón de sus llamados a la acción sea grande y legible. Por eso métanse a ver la de Super Selecto, si es súper grande. Y lo ponen en mayúsculas todo. Hay que ser breve. 2 palabras ocupa. Mire, promociones especiales tiene un botón y tiene una canastita como con cositas adentro y el signo de dólar. En los Super Packs son 2 palabras. ¿Y saben qué tiene? Un dibujito como de un six pack, o sea, no sale si es bebida alcohólica o no, pero es como un dibujito de un six pack con los 3 envasecitos así metido. Y en las ofertas del día son 3 palabritas y tienen una estrella. Eso es todo. Es breve, fíjense, claro, es grande, es legible, es un texto que orienta la acción. Otro tips es intentar utilizar la primera persona, ¿verdad? Y crear urgencia. Imagínense poner ofertas del día. Eso como no, eso sí crea urgencias. ¿Y quién no quiere pagar menos? Pues, ¿y quién no le gusta aprovechar ofertas? Entonces, creo que este ejemplo de Super Selectos es perfecto para poder ver ese tipo de botones. Entonces, cuando utilizamos textos orientados a la acción, son llamados a la acción, así que hay que asegurarnos usar un texto que sea llamativo, que sea práctico para atraer a los lectores. Omitir palabras aburridas como enviar, ingresar e incluso hacer clic aquí, ese ya casi no funciona. En su lugar, utilice verbos más convincentes como obtener, leer o probar, así como dice aquí, ve, ofertas del día, o sea, eso casi le está diciendo agárrelas, ¿verdad? No las deje ir. Entonces, o probar, ¿verdad? Y luego hay que emparejar ese texto con una oferta específica. Por ejemplo, obtén el descuento, reserva tu lugar, pruébalo gratis, compra un packs, ofertas especiales, cosas así. O super packs, como dice aquí, ¿verdad? Super packs, imagínense que se imaginan, un super descuentazo en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de palabras hay que tratarlas de enlazar para poder poner un texto que sí oriente a la acción. Cuando hablamos de hacer que el texto del botón de las llamadas a la acción sea grande y legible, el texto de los botones debe ser lo suficientemente grande para que se lea fácil, pero no tanto para que se considere desagradable. Tiene que haber un equilibrio. Los usuarios a menudo sienten, digamos, como una aversión o consciente o subconsciente por las letras que son muy amenazadoras de gran tamaño. Entonces hay que tener como
en cuenta esa parte. Hay que asegurarnos de que el texto del botón sea lo suficientemente grande para llamar atención, pero que no se exceda. Así de simple. Hay que ser breve. Si el texto es grande y procesable, hay que mantener la copia breve. Lo mejor es 2 o 3 palabras, pero no más de 5 o 6. Así como yo les acabo de decir, los 3 botones de super selectos de esas ofertas y ahorros. O sea, tiene otros botones, pero por ejemplo, si yo me voy a su menú tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 llamados a la acción. Uno que se llama categorías, otro que se llama mis pedidos, ahí van 2 palabras, otro que se llama mis gift card, otro que se llama cuentas vinculadas, chat en línea, llámanos y el teléfono, ver tutorial para poder usar la plataforma y cerrar sesión. Esos son los botones. Si usted le da en categorías y se mete a la palabra categoría, la palabra categoría sale en grande cuando usted lo abre, pero después sus pasillos están ordenados con una palabra o 2 para el llamado a la acción. Si se meten a la aplicación lo pueden ver, visualizar. Cuando dice abarrotes, solo dice abarrotes. Y ahí le sale una flechita para que usted se meta a ver todos los abarrotes. Pero no le satura, ¿me entiende? De palabra. Ya cuando usted lee una gran oración, cuando está buscando un llamado a la acción, usted le da pereza meterse porque se imagina que va a encontrar a saber qué cosa. Por ejemplo, hay uno que es bien largo, que a mí me da hueva y nunca me he metido a ver, que es el hogar y productos de temporada. Para mí es larguísimo. Ese botón, ese nombre, muy largo. De ahí tienen carnes, bebidas, cuidado de mascota, cuidado del hogar, cuidado personal y belleza, gift card, de ahí misceláneos y caja, esos son los que están en las cajitas, que es el merchandising que le digo, panadería, productos agrícolas, refrigerados y congelados y todo para bebé. Solo ese que les digo es el largo, hogar y productos de temporada, ¿sabes? Ni quiero ver, ni sé qué venden ahí, no sé ni qué hay en ese botón porque no me llama. No me llama la acción porque es muy largo. Mejor solo hubieran puesto hogar y productos, algo así, ¿me entienden? O productos de temporada. Ay, productos de temporada me llama más porque dice, ay, solo salen hoy, ¿me entienden? Entonces, hay que saber jugar con ese tipo de palabras, ¿verdad? Pero ser breves. Intentar utilizar la primera persona. Según los estudios, cambiar el texto del botón de la segunda persona, inicie su prueba gratis, a la primera persona, inicie mi prueba gratuita, aumenta más los clics porque lo estamos cambiando a primera persona. Entonces puede llegar a ser un 90% más factible. Esos resultados van a depender también del producto y de la personalidad, pero estos números ciertamente podrían justificar una prueba, ¿verdad? Hay que reservar mi lugar. Entonces ya se dice, ay, puedo reservar mi lugar si no me lo quitan, pero lo está haciendo en primera persona, ¿verdad? Obtener mi regalo de promoción, está haciéndolo en primera persona. Entonces eso llama más a la acción. Crear una urgencia. Cuando hablamos ya de crear una urgencia, incluir un sentido de urgencia ayuda a obtener altas tasas de clics. Entonces agregar la palabra ahora genera una cierta urgencia. Por eso les decía yo, si usted le pone productos de temporada, está poniendo que es ahora, en ese momento, aprovechelos prácticamente. Entonces, por eso hay que tratar de crear urgencia en el botón y en la palabra que voy a usar en ese botón. De ahí, también están los tips, digamos, para el diseño de los llamados a la acción. Utilizar colores brillantes, agregar un espacio en blanco también. Mantener los llamados a la acción por encima de los pliegues, donde se noten. Miren, estos del súper los tienen abajo, fíjense. Pero, como arriba está la lupa, del buscador, y después empiezan las imágenes rotativas, ha logrado que aunque esté abajo del pliegue, se note. Porque, bueno, pero si está arriba también, es que está como en medio, porque el pliegue es abajo, donde dice inicio, compartir, favoritos y el carrito. Entonces, arriba de ese pliegue están los 3 botones. Y arriba de esos 3 botones están las imágenes rotativas. Y arriba está el espacio de la lupa, que es el espacio en blanco que están mencionando aquí. Entonces, hay que mantener los llamados a la acción. Ahí está por encima de los pliegues. Y hay que cuidar como la jerarquía en los llamados también, ¿verdad? Y hay que seguir como una progresión natural. Ahí están los tips
para el diseño de tus llamados a la acción, y con eso nos vamos a quedar y mañana los vamos a explicar uno por uno. Y después vamos a pasar, y ahí terminamos el tema, con estos tips para el diseño de los llamados a la acción. Y mañana ya podemos entonces ver social media marketing y marketing conversacional. Yo creo que mañana podemos tocar los dos, fíjense. Incluso si no da chance, plan de implementación de marketing conversacional. Pero con que saquemos social media marketing y marketing conversacional, vamos súper bien. Y las últimas tres sesiones nos quedan para lead nurturing, es marketing y acción de inbound sales. Ahí lo tienen, si lo quieren copiar. Ahí lo pueden copiar. Vean la aplicación de Super Selectos para que me entiendan estas últimas dos láminas de por qué se los puse de ejemplo. Vean. Y mañana entonces vamos a explicar cada uno de estos tips para que sepan aplicarlos y vamos a empezar tema nuevo. ¿Preguntas hasta el momento? Aquí no dejo de compartir porque por ahí veo que, por ejemplo, Blanquita siempre toma apuntes. Así que por eso no he dejado de compartir la pantalla. Mañana vamos normal de 8 a 9. Mañana sería nuestra sesión número 13. Esos son los tips que vamos a estar estudiando el día de mañana. Y recuerden que tienen que terminar el 27, decía Blanquita, ¿verdad? Hasta el 27 les han dado para los laboratorios, si no me equivoco, para que se pongan las pilas. Con esos tips vamos a terminar el tema de incentivos de los clics con las llamadas a la acción. Ahí terminamos. Así que se va a hacer rápido, quizás los primeros 10 minutos y los últimos 50 minutos podríamos utilizarlos para ver social media marketing y para ver marketing conversacional, ¿verdad? Que están en la sección 3, mañana mismo. La sección 3 es corta, solo son 3 contenidos. Y la sección 4 también, que lo vamos a terminar en estas 3 sesiones, de miércoles a viernes. Y mañana tenemos que abordar la sección 3, social media marketing, es corto también, y marketing conversacional. Bien, si no hay preguntas, miren, en el social media marketing lo que vamos a recordar básicamente es un poquito sobre marketing digital, ¿verdad? Y también vamos a ver algunas estrategias de redes sociales y qué redes sociales podemos, o más bien son las más utilizadas. Y de ahí, vamos a ver, solamente, y de ahí vamos a pasarnos al marketing conversacional. Bien, si no hay preguntas y ya terminamos de copiar ahí la presentación, nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco por los 10 minutos que me dieron ahí para poderme conectar y desconectar de las otras clases. Gracias y pasen feliz noche, nos vemos mañana. Muchas gracias por siempre estar aquí puntuales y por participar en la clase. Váyanse a descansar. Mañana nos vamos a las 8. Se cuidan mucho. Buenas Vean noches. La aplicación de Selecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.